Entrevista con el tigre Urma, Arisa, parte 3. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que estén todos muy bien hoy. Soy Mari Suá. Esta es la tercera parte de la entrevista que tuve con Ari hace una semana y no he tenido oportunidad de publicarla todavía, aunque volveré a entrevistar a Ari muy pronto. Arisa, Ari para abreviar. Es uno de los oficiales de comunicaciones en la gran nave estelar Urma Avión, que se encuentra en órbita terrestre baja, y es un gran tigre macho, de más de 3 metros de altura. La nave estelar Avión 1 tiene aproximadamente una milla y cuarto de largo, o dos mil metros de largo, y es el buque insignia de la cultura Urma, que alberga al mismísimo rey Rur, que ahora está aquí. Rur es un león macho blanco o albino. Muchas culturas en el espacio, incluidas muchas que son miembros de la Federación Galáctica, ven el color blanco como un símbolo de realeza. Esta es también la razón por la que la reina taigeteana Alenin I también usa su cabello blanco. Tengo un video completo sobre realeza en el espacio y en qué se diferencia de la realeza en la Tierra. Los Urmas son una vasta raza de grandes felinos guerreros espirituales y altamente empáticos, que, aunque se encuentran por toda la galaxia, consideran a la estrella Vega como su hogar. Vega está aproximadamente a 25 años luz de la Tierra, por lo que, cósmicamente hablando, son tus vecinos. Como gatos, los urmas son conocidos por ser personas muy orgullosas que establecen sus propias reglas aunque son muy respetuosos con otras culturas y con los tratados que puedan tener con ellas. Son los mejores amigos, a menos que sean agraviados porque es ahí donde se convierten en feroces guerreros y formidables adversarios. Aunque son oficialmente miembros de la Federación, siempre se han conocido por ser altamente desobedientes a las reglas de la Federación, ya que priorizan su lógica. Ética y espiritualidad sobre cualquier otra que se les pueda intentar imponer, por lo que lógicamente muchas razas estelares no están de acuerdo con ellos. Ari habla cuatro idiomas terrestres, aunque es difícil entender lo que dice porque la forma de su boca y labios difieren de la de los lidianos, básicamente humanos, pero aún así hace un esfuerzo. Tiene la voz más profunda que he oído jamás de cualquier especie que intente hablar un lenguaje humano ya que suena como la voz de un dios felino, con una reverberación al final que suena como un ronroneo, y tiene tendencia a exagerar demasiado las letras O y R y, por otro lado, apenas puede pronunciar las letras F, P y V, pero se le puede entender. Durante esta entrevista cambiamos de idioma varias veces, viendo cuál entendía mejor, del alemán al principio, al inglés y finalmente al ruso donde permanecimos la mayor parte del tiempo. La traducción es mía. Después de este contexto, procedamos a entrevistar a Ari. ¿Listo para la siguiente pregunta, Ari? Sí. ¿Cuál es la razón por la que su nave estelar y su rey están aquí en la órbita de la Tierra en este momento? Estamos aquí porque sospechamos que las razones de la Federación para mantener la Tierra como está son éticamente incorrectas. Sospechamos que la Federación miente acerca de por qué la Tierra debe ser administrada como lo ha sido durante mucho tiempo. Su excusa es que las almas encarnadas allí tienen el control final y desean tener experiencias fuertes allí. Simplemente nos suena a una tontería manipuladora. La falta de transparencia de la federación respecto de sus objetivos y planes finales para la Tierra simplemente huele a cadáver de antílope podrido. Algo muy malo está sucediendo aquí y a todos nos hacen pensar que todo está bien y bajo control. Si bien sospechamos de un juego sucio, Dado que la federación posiblemente infringe sus propias reglas y regulaciones, no nos moveremos de aquí. Aunque lo nieguen, podemos tener motivos para pensar que al menos la parte de la federación que controla esta zona puede haber sido infiltrada por fuerzas malignas de Orión. Todo esto en la Tierra ocurre a muy poca distancia de nuestro planeta de origen, y nos sentimos muy incómodos al saber que tal mal puede crecer tan cerca de nosotros, que puede emigrar o acercarse a nosotros. Otra razón para estar aquí es porque hay una gran cantidad de semillas de estelares Urma viviendo allí, en cuerpos felinos y en forma humana también, y tenemos la obligación moral de supervisarlas y cuidarlas lo mejor que podamos desde aquí. Además, nuestro rey es joven y está aquí adquiriendo experiencia enfrentando fuertes dificultades y duros desafíos diplomáticos, todo por su experiencia de aprendizaje. También estamos aquí honrando el tratado de cooperación que tenemos con su Alto Consejo Tajeteano y con su Alto Consejo Pleiadiano de Alcione. Estamos escoltando a su nave toleca, con bandera de Taijeta, para su seguridad si tu rey está aquí quién gobierna tu sociedad desde casa rur gobierna nuestra sociedad desde aquí mediante presencia remota como lo hace su reina Lenin con la suya también y en casa es el alto consejo quien gestiona todos los detalles como en su caso ya que nuestra estructura social es muy similar a la suya y quizás por eso también nuestros mundos se llevan tan bien. ¿Cómo es su relación con la Federación Galáctica y cuál es su posición con ellos con respecto a la Tierra? Nuestra relación con la Federación de Planetas Unidos siempre ha sido tensa y reducida al mínimo, ya que no estamos de acuerdo con la mayoría de sus directivas. Nuestra ética no siempre coincide pues constantemente nos acusan de ser invasivos. Sin embargo, los planetas y culturas que están bajo nuestro dominio permanecen pacíficos y florecen con un gran desarrollo tecnológico y espiritual, a diferencia de los planetas y culturas bajo su control, que están constantemente en agitación. Sabemos que somos mucho mejores que ellos para mantener la paz y el orden. Sabemos que no le agradamos mucho a la Federación Galáctica y no nos importa, sin embargo, deben tenernos como amigos porque saben que nuestro poder es mayor que el de todos ellos combinados. Somos conscientes de que somos un gran problema para ellos y nos gusta que así sea. Nuestra posición con ellos respecto a la Tierra es que estamos totalmente en desacuerdo con lo que está pasando. Y no nos moveremos de aquí porque sabemos que nuestra mera presencia es un elemento disuasorio para la federación, para evitar que actúe aún peor contra la población de la Tierra. ¿Qué crees que está pasando realmente en la Tierra y por qué? Creemos que la Tierra era otro planeta de quinta densidad hasta el desastre que creó la federación en todo el sistema solar con las guerras de Tiamat. La necesidad de la federación de encapsular o encerrar en la Tierra a sus enemigos restantes de la guerra de Tiamat creó el reino de baja frecuencia que conocemos hoy. Tuvieron que encapsularlos en la Tierra porque, al final de esa guerra, los enemigos que les quedaban habían logrado esconderse bajo tierra donde muchos de ellos todavía se esconden hoy. Después de esto, la Tierra se convirtió en una especie de desafío de alta dificultad y escuela para almas avanzadas. Como un planeta en el que encarnar como un desafío, e innumerables almas de todas partes se encarnaron allí, solo para convertirse en una especie de generador energético para alimentar a las entidades del bajo astral asociadas con los miembros restantes de la Federación. Por un lado, la mayoría de las almas quieren los duros desafíos de vivir en la Tierra, pero por el otro, son propensas a sufrir mucho abuso, y aquí es donde no estamos de acuerdo con la tendencia de la Federación a ser demasiado permisiva, que simplemente protegen los intereses de las almas encarnadas allí bajo su propio deseo porque parece más bien que también están en cooperación con esas entidades oscuras. Y también parece que están engañando y mintiendo al resto de las razas estelares cercanas a la Tierra, para que no interfieran. Creemos que la Federación Galáctica está vendiendo la idea de que es positiva y amorosa, mientras que, por otro lado, no solo actúa de manera permisiva, sino que también protege directamente los intereses de todas esas entidades y personas oscuras. Como raza guerrera, ¿qué dirías a esto? Existe la creencia en la Tierra de que todo debe solucionarse por la fuerza y con las armas. ¿Es así? ¿Has tenido muchos conflictos con otras razas, además de los alfadracos, que se hayan resuelto con batallas? Si la respuesta es no, ¿Cómo lo solucionan? Tenemos un sistema ético muy claro y fuerte. Preferimos la diplomacia, la amistad y la lealtad a las armas. Tenemos los mejores diplomáticos de la galaxia. Desafortunadamente, todos vivimos en reinos existenciales bajos donde la dualidad es fuerte y muchas veces terminas en situaciones en las que es así ya sea tú y tus seres queridos, o aquellos otros que van en contra de ti sin ética. Pero hay un momento en el que debes saber quién eres y defender lo que crees. Somos conocidos por tener una cultura muy fuerte y nuestra capacidad de respuesta militar es tan grande que nadie se ha atrevido a desafiarnos desde hace mucho tiempo. Aunque elegimos cuidadosamente nuestros objetivos durante una confrontación militar, hay momentos en que simplemente debes aniquilar a tu oposición con un golpe rápido y decisivo. Abrumar a tus enemigos con una superioridad militar total minimiza las bajas en ambos bandos. Hemos resuelto muchos problemas con acciones militares, incluso contra los Etortans, que actuaron de manera poco ética e invasiva, sin respetar el tratado que teníamos con ellos, y también contra los alfadracos, que también intentaron apoderarse de algunos de nuestros mundos por la fuerza. Los detuvimos y les mostramos de qué están hechos los felinos, y es pura tenacidad. No nos avergonzamos de utilizar el poder militar, porque tenemos un marco ético muy sólido detrás de su uso. Simplemente sabemos que, en estos reinos existenciales de dualidad inferior, muchas veces debes comer o ser comido. No dudamos en utilizar la fuerza cuando vemos que es necesaria. Y odiamos a los matones y a los abusivos. ¿Qué piensas sobre la falsa invasión alienígena? ¿Qué harían al respecto, si sucediera, y cuál es su posición? No está claro si la falsa invasión alienígena está siendo orquestada únicamente desde la Tierra y por sus amos de bajo nivel, o si proviene directamente de la propia Federación Galáctica, aunque sospechamos de esto último. Una invasión tan falsa puede ser el último recurso para que el cabal que controla la Tierra intente una toma total de todas las culturas del planeta. Pero también sabemos que ya controlan políticamente toda la Tierra desde debajo de la mesa, por lo que es fácil concluir que sería solo teatro para el pueblo. Estamos bastante seguros de que el Cabal implementará una larga lista de otras agendas y procedimientos antes de una falsa invasión alienígena, por lo que, en nuestra opinión, es el menor de los problemas que enfrentan los humanos. El Cabal, primero debe preparar un escenario para que los humanos crean en una falsa invasión alienígena. Y ese escenario es la suma de todas las demás agendas menores que dan forma, modifican y, en última instancia, guían a la humanidad en la dirección deseada. Lo que quiero decir es que la falsa invasión alien es su último recurso, especialmente si sus otros planes se han desviado, por lo que primero deben suceder muchas cosas antes de que se les ocurra esa tontería. Los humanos ya están invadidos, no hay necesidad de invadirlos ya que pertenecen a la Federación Galáctica y todos sus niveles más oscuros y sombríos que sabemos que existen. Lo que haríamos, como urmas, dependería de lo que esté sucediendo exactamente en ese momento y en qué términos se esté produciendo esa falsa invasión, pero no dudaremos en iniciar una pelea si lo consideramos necesario. Después de todo, hemos iniciado guerras por menos en el pasado y la Federación Galáctica puede tomar mis últimas palabras como una advertencia. Habrá una cuarta parte, tal vez incluso una quinta parte de esta entrevista, ya que todavía tengo varias otras preguntas y respuestas urma para compartir. Gracias por ver mi video y por darle like y suscribirse. Lo aprecio mucho, y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga. Mari Suaru.